Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Hola, buenas noches. Okay, excelente. Bueno, vamos a iniciar con la clase de ahora, pues sin antes agradecer su asistencia, agradecer pues su colaboración. Recuerden que las clases, ¿verdad?, son para aprender conocimientos nuevos, son para superarnos, ¿verdad? Recuerden que hay una relación entre el conocimiento y también nuestra calidad de vida. Entonces, si nosotros nos estamos especializando, estamos buscando mejores ingresos para nuestra familia, mejores ingresos para invertir, para ser mejores personas, entonces ahora la economía digital abre un abanico de oportunidades, abre bastantes negocios y eso es importante, ¿sí? Bueno, en honor al tiempo, vamos por acá, ¿verdad? Vamos pasando lista. Voy a ir mencionando a los compañeros, ¿verdad? Solo voy a solicitar su apoyo para que nos vaya contestando, vaya activando el micrófono. Solo me permite, voy por acá. Ok, vamos a comenzar con la lista, ¿verdad? La intención es que ustedes, ¿verdad?, aprovechen pues la oportunidad, ¿verdad?, que está brindando INSACOM a través del Centro de Formación Inglés Corporativo. Permítanme por acá. Estoy cargando. Bueno, comenzamos. Ada Gabriela Alvarado Velado, ¿se encuentra por acá? Ada Gabriela Alvarado. Bueno, no se encuentra por acá. Alejandra Hola, Elisa. buenas noches. Hola. Sí, por aquí se encuentra. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, mi nombre es Ada Gabriela Alvarado. Excelente, pues ya le tomamos lista. Alejandra Elizabeth Durán Ramos. Active su micrófono, por favor. Sí, presente. Ok. Alex Ademir Rodríguez Martínez. Presente. Okay, Ana Georgina Aguilar de Flores. Ana Georgina Aguilar de Flores, creo que no se encuentra. Okay, Andrea Alexandra Almendariz Durán. Okay. Andrea Belén Martínez Durán. No se encuentra por acá. Ok. ¿Puede abrir el micrófono, compañero? Permítame. Quiero ver. Sí que no se permite. Permítame. Solo reviso por acá. Vale, ya puede habilitar el micrófono, ¿sí? Me dice si pudieron. Hola, buenas noches. Sí, ¿su nombre, compañera? Ana Georgina. Lilian. Ok, vaya, voy a mencionar a Ana Georgina Aguilar de Flores, ¿verdad? No se encuentra. Los compañeros que ya pasaron, ¿pueden silenciar el micrófono, por favor? Licenciado, Dígame. disculpe, por el chat está escribiendo la señorita Compañera, Ana. permítame. No puedo. Ah, ok. Va, no se preocupe. Vaya. Chivísimo. Vaya. Ya le tomamos lista por acá a la compañera, ¿verdad? Pues no se preocupe. Andrea Belén Martínez Durán. ¿Se encuentra por acá? ¿Puedo activar el micrófono? Ok. Verosli Rosales Gómez. Buenas noches, presente. Ok. Carlos Alfredo Andrade Durán. Buenas noches, presente, señor. Ok. Claudia Melisa Amado Galicia.
Presente, Claudia Melisa Amador. Okay. Douglas Almircar Matute Hernández. Douglas Amílcar Matute Hernández. Vamos a ver si está por acá. Ok, sí. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Presente. Ok. Emérita Anabel Jiménez de Pérez. Buenas noches, presente. Ok. Esther Noemí Hernández Castro. Esther Noemí Hernández Castro. Ahí en el chat acaba de escribir. Ahorita reviso, permítame. Es que estoy para acá. Sí, presente. Ok. Vaya, ya tomamos nota. Evelyn Rosana Hernández Mejía. Buenas noches, aquí estoy presente. Vaya, excelente. Tomamos nota de su asistencia. Flor de María Constanza de Cordero. En el chat, vamos a ver, no apareció en el chat todavía. Ok, Giselle Maricruz Castro Andrade. Buenas noches, presente. Ok, excelente. Glenda Lisset Guzmán Morá. Presente, buenas noches. Excelente. Heber Eliseo Bojorques Hernández. Presente, teacher. Ok, Jaime Salvador Hueso Elías. Okay. Siguiente, Javier Alexander de la O Torres. Ok, también. José Alejandro Cornejo Hernández. Ok. Karina Raquel Alemán Martínez. Presente. Ok. Lilian Rocibel Espinales García. Presente. Excelente. María Alejandra García Castro. Buenas noches, presente. Presente, ok. Marvin Alberto Morales Solórzano. Buenas noches, presente. Ok. Marvin Armando Rodrigo, perdón, Armando Rodríguez Tepas. Presente. Ok. Miguel Armando del Cid. Ok, por acá no se encuentra. Rosa Aminta Quintanilla González. Presente. Ok, y Roxana Lisbeth, perdón, Lisette Fuentes Avelar. Presente. Ok, bueno, ya con eso tomamos nota, pues hay un requisito importante que tenemos que tomar lista para todos los compañeros, ¿verdad? Recuerden que este es un requisito porque INSAFOR nos exige para que puedan validarse, ¿sí? Adelante. No sé si me mencionó a mí, pero aquí estoy. Tú, la verdad, ¿sí? Aquí ya lo anoté, compañero. Ahí ya lo había visualizado, ¿sí? No sé si se puede ver mi nombre completo, pero no sé a dónde ponerlo. También no. Sí, eso está desde el celular, ¿verdad, compañero? Correcto. Sí, es del celular. Ajá, entonces eso lo va a modificar en el perfil, vea, en el perfil de la aplicación. Y lo va a redireccionar a la página de Zoom y desde ahí lo cambia, compañero. Ajá. De acuerdo, ya voy a ver cómo puedo hacer. Vaya, excelente. Bueno, como les reiteraba, estimados y respetables compañeros estudiantes, pues el día de hoy, Disculpe, pues, teacher. digan. Disculpe, pero también lo puede hacer el compañero. Si está en el teléfono, que se vaya donde dice participante, le dé clic y donde aparece su nombre, que le dé clic otra vez y ahí le puede editar el nombre. Quiero ver. El compañero, así va. Sí, compañero. Sí. Participante, dice. Tiene que irse Ajá. donde dice participante, luego se va a buscar su nombre. En mi caso, yo soy Carlos. Le doy clic donde dice Carlos una vez y me aparece levantar la mano y después dice abajo, dice cambiar nombre. Le doy cambiar nombre y le cambio nombre. Le doy aceptar y ya queda guardado. Okay. Excelente, Ay, vaya. disculpe, No, no se preocupe, tranquilo. Vaya.
Como les mencionaba, ¿verdad? La importancia, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que ahora las redes sociales pues, nos están abriendo un universo de oportunidades, de negocios, pero recuerden que entender la tecnología, entender la economía digital lleva su proceso, ¿sí? Si bien es cierto, ustedes van a escuchar algunos tecnicismos, algunos conceptos técnicos que yo puedo decir, este es un canal. Este es un copy, este es un CTA, entonces esos tecnicismos ustedes tienen que poner de su parte, ¿sí? Para desarrollar conocimiento técnico, habilidades técnicas especializadas, tenemos que practicarlo con nuestros cinco sentidos, ¿sí? A través de lo que miro, a través de lo que toco, a través de lo que escucho, lo que pienso, lo que digo, lo que me dicen, lo que me cuentan, pero si nosotros, ¿verdad? Queremos hacer, digamos, dinero. Queremos mejorar nuestra calidad de vida. Nosotros tenemos que poner, hacer un esfuerzo o poner ese esfuerzo de nuestra parte, ¿sí? Ahora, esta sesión, pues la intención es hacerla bastante dinámica y también tenemos que llevar la parte técnica a la par. Entonces, si nosotros queremos comernos el mercado, así como decimos, o queremos agarrar una parte del pastel, ¿sí? El mercado, recuerde, es donde existe, pues, todo, ¿verdad? Esa oferta y demanda. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo posible por entender al mercado, ¿sí? A ese océano del mercado, ¿sí? Entonces, ahora voy a mostrarles por acá. Vamos a ver si me carga. Permítanme, voy a volver a compartir. Solo cargo una herramienta. Entonces, hacer negocios es quitarse el miedo, les digo, es resolver un problema, resolver una necesidad, resolver un deseo del mismo mercado, ¿verdad? Que el mercado son, en pocas palabras, los consumidores, las personas pues, que adquieren nuestros productos y servicios, y en ese orden de ideas, ¿sí? Esta sesión, pues yo la voy a enfocar, pues igual a lo que nos requiere el manual, pero. Yo sé que algunos compañeros me estaban comentando ahí, ¿verdad? En el grupo, que cómo hacen para crear una cuenta de Facebook, ¿sí? Y puede ser algo tan insignificante, pero tan importante a la vez, ¿sí? Entonces, si yo, vamos a ver por acá el manual, dice creación de cuenta publicitaria y configuración inicial, ¿sí? Entonces, en eso nos vamos a enfocar durante el curso. Permítanme. Entonces, la importancia de esto es que ustedes, ¿verdad?, se quiten el miedo, ¿sí? Yo siempre digo, vivan su propia experiencia, que nadie se lo cuente, que nadie se lo diga. Y la idea es que cuando nosotros vivimos nuestra propia experiencia, nos damos cuenta de nuestro gran potencial que tenemos como seres humanos, como seres inteligentes, seres creativos, así como decía Darwin en la teoría de la evolución de las especies, que el ser humano o la naturaleza va cambiando y nosotros somos parte de esa naturaleza, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a colocar, ¿verdad? Meta Business Suite, ¿sí? Si estamos hablando de la herramienta de Facebook, estamos hablando de la Meta Business Suite, ¿sí? Estamos en la segunda sesión, que aquí está el segundo tema, ¿verdad? Que vamos a tratar. Ayer estuvimos hablando de un poco de la segmentación, de la parte de la aplicación, ¿verdad? De cómo funciona el tipo de audiencia, el objetivo. Esto va, igual se va a profundizar en otras clases, ¿verdad? Pero acá, ¿sí? Voy al punto, ¿sí? Entonces, yo ya coloqué por acá, en esta sesión, ¿verdad? Coloqué, perdón, en el buscador, la Meta Business Suite, ¿sí? Si yo quiero hacer negocios digitales, quiero hacer publicidad ADS, entonces. Tengo que colocar Meta Business Suite, ¿sí? Entonces, algunos compañeros, pues como les mencioné, me estaban comentando, escribiendo, mire, profe, ¿qué puedo hacer? O sea, yo no tengo cuenta, ¿qué me recomienda usted? Entonces, es por eso que vamos a hacer la demostración, ¿sí? Al usar nosotros la Meta Business Suite o la herramienta de Facebook, así como dice, ¿verdad? Acá en el canal, lo primero, ¿verdad? Ahorita pues voy a tratar de ser bastante conciso y darles algunas strategy, para que ustedes pues no cometan errores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le doy por acá clic, ¿sí? Le doy un clic por ahí, ¿verdad? Me está cargando, permítanme, solo desactivo algo por acá.
¿Sí? Visualizan la pantalla, ¿sí? Sí, profe. Se mira. Sí. Ok. Sí. Entonces, esta, digamos, hay varias formas de entrar acá, ¿sí? Una desde su Facebook personal, pero algunas personas me decían, profe, ¿qué me recomiendas para registrarme? Y yo les digo, vamos a hacer un ejemplo en tiempo, un ejemplo en tiempo real, ¿sí? Entonces, si yo le doy en crear cuenta, yo tengo que, puedo iniciar con Instagram o con Facebook, ¿sí? Porque es la misma empresa o es la misma, es el mismo emporio, ¿verdad? De marcas digitales, ¿sí? Entonces, yo le doy crear cuenta. Entonces, acá, yo sé que algunos de ustedes ya tienen cuenta, ¿verdad? Pero esta, o sea, esta pequeña demostración va para aquellos compañeros que no tienen cuenta publicitaria, para aquellos compañeros que todavía están experimentando, ¿qué puedo hacer, profe? Me dicen, ¿sí? Entonces, si yo acá puedo ingresar con mi user y con mi ID, ¿sí? O con mi correo electrónico y contraseña, ¿sí? Si le doy crear cuenta, me va a cargar esta ventana modal, ¿sí? ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, le voy a poner un nombre hipotético, ¿verdad? Pedro Pablo, ¿sí? Y aquí le vamos a poner Pedro Pablo Castillo, ¿sí? Acá el número de celular, ¿verdad? O el correo, ¿verdad? Va enfocado, permítanme, el número de celular o correo electrónico, por ejemplo, le puedo poner ejemplo abc@gmail.com, ¿sí? Entonces, acá pueden poner lo que es su fecha de nacimiento, ¿verdad? Le vamos a poner 1900, permítanme. Vamos a poner aquí 1980, 1991, ¿sí? Y acá le ponemos, ¿verdad? Mujer, etcétera, o hombre, ¿sí? Entonces acá lo más importante, recuerden que este es un algoritmo correctivo, predictivo de Facebook y que le va validando cosas, ¿sí? Entonces aquí va interactuando. Entonces aquí este es el punto más importante, ¿sí? Que le va a servir para todo. Al crear una cuenta de Facebook, es la cuenta donde vamos a administrar la Meta Business Suite, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Muchas de las personas me dicen, profe, ¿por qué, pues, por qué me pasa? Me pasa una situación, ¿verdad? Ya sea una situación de que le hackean la cuenta. Y recuerden que publicidad tienen que ver los pros y los contras. En filosofía nosotros llamamos eso la tesis y la antítesis. En las tradiciones monásticas se llama el discernimiento de la conciencia, ¿sí? Entonces, voy a poner por acá en Google, ¿verdad? Voy a compartir nuevamente. Se visualiza pantalla, ¿sí? Sí. Ok. Sí. Entonces, la mayoría de las personas no cuidan sus activos digitales, ¿sí? Me refiero a un activo digital. Cuando yo creo una cuenta acá, para mi cuenta publicitaria, eso se convierte. O sea, esa es ya educación financiera, es educación más personalizada, digital, pero usted está creando un activo digital. Un activo es algo que le da o genera un rendimiento, dinero, ¿sí? Un pasivo es algo que se tiene que pagar. Esos son términos contables, pero no voy a entrar o no voy a ahondar en ese término, ¿sí? Entonces, este activo digital, o sea, la cuenta publicitaria, nosotros la tenemos que gestionar. La tenemos que cuidar para que ninguna persona malintencionada, maliciosa pueda crear, ¿verdad? ¿Sí? O pueda crear, o sea, un universo ahí de posibilidades, ¿verdad? O de cosas, ¿verdad? Que, indebidas, ¿ok? Entonces, las contraseñas más comunes, yo estoy más seguro que, o sea, no se los tengo que preguntar. Las contraseñas que ustedes manejan, ¿verdad? Por conocimiento así, ¿verdad? Tradicional. Puede ser su nombre completo, su fecha de nacimiento, el nombre de su mascota, y le agregan números. Puede ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ese tipo de contraseñas no es recomendable, ¿sí? No es recomendable, ¿por qué? Porque ese tipo de contraseñas son fáciles de descifrar, por ejemplo, con un programa como, por ejemplo, como Kali Linux, y no es ser bastante controversial, las pueden descifrar, ¿sí? Entonces, si yo quiero crear mi cuenta en la parte publicitaria para la suite de Facebook, para administrar mis activos digitales, tengo que garantizar la contraseña, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? Las contraseñas más comunes, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número de la mascota, el número de, el número, por ejemplo, de su mamá, de su papá. Entonces, eso no es recomendable. Entonces, ¿cuál es la manera más correcta? Por acá tengo la pizarra, ¿verdad? No sé si la visualizan, ¿sí? Sí.
Entonces, recuerden esto, ¿verdad? Que les va a servir para todo, ¿verdad? No solo les va a servir para Facebook, sino que les va a servir para todo, ¿sí? Entonces, la recomendación, la contraseña que yo recomiendo son usar símbolos, elementos, palabras, letras. Y, por ejemplo, voy a colocar una, ¿verdad? Maestro, solo que, o sea, yo voy combinando, ¿verdad? Voy combinando letras y números, ¿verdad? Maestro. Y aquí vamos a poner row. First, vamos a ver, símbolo hacia abajo, uno. Vamos a poner tres, pleca asterisco. Permíteme, pleca, uno, dos. ¿Sí? Entonces, este tipo de contraseña, ¿verdad? Como les digo, no estamos dentro del manual, ¿verdad? Porque si usted quiere crear, garantizar que sus activos digitales sean rentables, sean negocios sostenibles en el tiempo, o sea, si usted no le pone atención a la contraseña, a su cuenta publicitaria, entonces no les digo que me crean a mí, ¿sí? Sino que hay incluso casos, ¿verdad? Que ahorita, por ejemplo, es muy común, ¿verdad? Que algunas cuentas, pues de Facebook, o sea, se las bloquean porque le descifraron la contraseña, ¿sí? Y no es algo que digan, ay, el profe tan alarmista, el profe tan, o sea, tan negativo que es. No, es la realidad, ¿sí? A mí me hackearon las cuentas, a mí nadie me lo dijo, yo lo viví, o sea, mi propia experiencia, así como decía, profe, ¿sí? A mí me hackearon todos los elementos y les digo que les recomiendo eso. Cuando creen su cuenta publicitaria o su Facebook, o sea, cualquier elemento, tengan en cuenta eso, ¿sí? La contraseña. Y esto, como les digo, lo guardan en una papeleta, en un archivo en la computadora. Adelante, compañero, con su pregunta. Escuchamos. No, utilizando lo que usan ustedes, los hackers, últimamente también he notado que también hackean como las cuentas de Gmail, ¿verdad? Y Correcto. más que todo Facebook, a veces, en mi caso, me han intentado hackear Facebook a través de la cámara. Sí, es que hay de todo, ¿verdad? Pero, como les digo, ¿verdad? La idea es esa, ¿sí? Yo esto se los doy como algo estratégico, ¿sí? Si bien es cierto, el manual dice creación de una cuenta publicitaria, entonces no nos salimos del tema, ¿sí? La contraseña es importante, ¿sí? Entonces, lo que se hace es que acá se ponen contraseñas de ese tipo. Yo manejo contraseñas más largas, eso no es nada, ¿verdad? Para lo que es maneja, y en servidores, en programación, o sea, se co ocupan contraseñas así, que son como contraseñas, digamos, en términos hipotéticos, bastante seguras, ¿sí? Ok, cambiando de tema, ¿verdad? Esto, como les digo, es un complemento, ¿verdad? Voy a cerrar esto por acá, ¿verdad? Voy a poner esto por acá, me voy a meter a Google y continuar, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, ¿sí? Entonces, voy a habilitar, permítanme, voy a habilitar nuevamente la pizarra, solo que la voy a proyectar nuevamente. Ok, entonces, una campaña publicitaria, ¿verdad? Así como dice acá en el manual, ¿verdad? Vamos por acá, ¿sí? En la segunda sesión, pues igual. Te visualiza mi pantalla, ¿sí? Sí, ve. Sí. Ok, entonces, vamos a hacerlo acá, ¿verdad? En términos prácticos. Permítanme, voy moviendo por acá esto, cierro por acá. Sí, entonces, en la parte visual, ¿sí? También en la parte estratégica, nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Una estructura, ¿sí? Entonces, acá en el manual dice, ¿verdad? Lo de la campaña, ¿sí? Dice que tenemos que tener la jerarquía, los objetivos más amplios. Entonces, vamos a colocar, vamos a hacer aquí una pequeña estructura, ¿verdad? Esta es mi pizarra digital, donde yo puedo parametrizar elementos, factores, estrategias para hacer dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por acá, voy a ocultar, permítame, vaya. Entonces, acá vamos a poner pasos para realizar campaña publicitaria en Facebook, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le damos a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestro perfecto orden natural del discernimiento digital, yo tengo que tener en cuenta esto, ¿sí? Entonces,
¿Por qué tengo que tener en cuenta esto? Porque recuerden, ¿verdad? Que dinero, entonces, si yo o queremos invertir en lo digital, ustedes tienen que tener un roadmap o un mapa, ¿sí? Entonces, primero, antes de partir, ¿verdad? El paso uno es que si usted quiere trabajar en lo digital, ¿sí? Quiere planificar, ¿sí? Primero, va a comenzar con definir un presupuesto, ¿sí? No puede hacer magia, les digo yo. No puede, alguien dice, mira, que quiero $50 de venta, quiero esto, quiero lo otro, entonces, pero no tiene presupuesto para movilizarse, para combustible, presupuesto para todos necesitamos un presupuesto, ¿sí? Ya teniendo un presupuesto, ¿verdad? Porque igual acá lo tenemos, ¿verdad? Parametrizado, ¿verdad? Tenemos la segmentación, ya vamos a hacer un resumen de todo esto, ¿verdad? En términos prácticos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a definir un equipo, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer marketing, quiero ocupar Facebook, quiero aumentar mis ventas. Defino un equipo, ¿sí? ¿Quiénes van a conformar ese equipo? Pueden ser personas freelance, no necesariamente personas con que les va a pagar seguro, o sea, va a trabajar por proyectos y eso pues se puede hacer, ¿verdad? Con poco presupuesto. Entonces, dentro del equipo puede tener, por ejemplo, la persona de marketing, por ejemplo, puede tener un publicista, puede tener contador que le va a tirar costeo y puede tener el diseñador, ¿sí? Entonces, a veces las personas me dicen, profe, ¿cómo puedo hacer una campaña? Digo, vamos a hacer una estructura, ¿ok? Entonces, definimos un presupuesto, definimos un equipo. Voy a mover esto para acá, me permite. Vale. Entonces, en el paso 3, vamos a ver por acá, vamos a hacerles un condensado, un microlearning. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la parte solventado, el presupuesto, tenemos la parte del equipo y vamos a ver, lo voy a poner quizás en un color complementario, ¿sí? Entonces, ahora el paso 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a definir objetivos, ¿sí? Objetivos comerciales. También. Vamos a definir objetivos comerciales, ¿sí? Entonces, dentro de objetivos comerciales, pues, hay muchos objetivos, ¿sí? Puede que el propósito no sea vender para una marca, solo sea posicionamiento. Entonces, mi objetivo, por ejemplo, puede ser vender, ¿sí? Puede ser ganar seguidores, puede ser que visiten una página web, ¿ok? Entonces, si yo quiero hacer eso, yo tengo que tener un orden de ideas, de conocimiento, de datos, ¿sí? Entonces, luego, ya defino mis objetivos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tengo que tener un plan, ¿sí? El paso número 4, lo ponemos por acá, definir un plan, ¿sí? Dentro del plan vamos a tener como lo más complejo de las campañas, ¿verdad? O lo más complejo, y sería, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Quiero ver, permítanme. Vamos a elegir, entonces, en una campaña, el plan, por lo menos tenemos que tener en el plan, vamos a ver, siguiendo aquí el manual, permítanme. Ok, entonces, en el plan vamos a tener la segmentación, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a poner un segmentación. Vamos a tener intereses. Intereses de nuestra audiencia. Recuerden que cuando se hace una pauta, una estrategia, ¿verdad? Tenemos que tener súper claro, ¿verdad? A dónde vamos a quién le vamos a llegar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un calendario, ¿verdad? Sí, porque, o sea, todo se hace con medida exacta, ¿verdad? Se hace con un tiempo. Vamos a ver. Un calendario, ¿verdad? Sí. El calendario puede decir que 3 días antes de la fecha de pago. Puede ser la campaña porque hay pisto, ¿verdad? En el mercado, ¿sí? Entonces, vamos a definir, por ejemplo, dentro del plan podemos incluir el diseño de póster, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas personas dicen, mire, o sea, no puedo hacer, ¿verdad? Un póster andan entre $5 a $10, 15, 20, dependiendo lo que usted quiere transmitir, ¿sí? Y esto ahora, pues, lo puede hacer con una aplicación como Canva, ¿verdad? Gratis, ¿verdad? Sí. Es algo que yo diga, pues igual ustedes pueden comprobar y ahora hasta inteligencia artificial trae esta plataforma, ¿ok?
¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren este póster, está sencillo, bonito y recuerden que estos pósters los pueden hacer los diseñadores con Illustrator, con Photoshop, pero Canva le va a facilitar muchos elementos, ¿sí? Ok, bueno, vamos por acá, ¿verdad? Estamos definiendo el plan, ¿verdad? Vamos haciendo un condensado, un microlearning, ¿ok? Entonces, el llamado a la acción, ¿sí? Entonces, vamos a poner los copies, ¿sí? Lo más importante se nos olvida, ¿sí? Los copies, ¿sí? Un copy es la redacción publicitaria, ¿sí? Entonces, para algunas personas puede decir, ah, eso es complejo, no. Ya les muestro un ejemplo, me permite. Entonces, levánteme la mano, quien que me cuente un poco de qué es lo que vende, de los compañeros que tienen negocio. Adelante. Yo vendo. ¿Sí? Cuénteme, Productos compañero. personalizados, tarjetas de presentación, invitaciones, banners. Ok. ¿Quién es más o menos su cliente, compañera? Hola. ¿Quién es su cliente, compañera? Es variado. Ok. Pueden ser empresas y ¿Sí? puede ser una persona natural. Vaya, excelente. Vaya, entonces vamos a poner una imprenta en pocas palabras, vea, compañera, en pequeñito, sí. Ok, excelente. Bueno, entonces recuerden, vea, que el profesor tiene que hablar con la práctica, ¿sí? Entonces, en el plan, les voy a brindar por acá, ¿verdad? Diseño, permítanme. Voy a proyectar pantalla, me confirman, ¿verdad? Sí. Entonces, como les decía, tenemos que hablar con la praxis, ¿sí? Entonces, la praxis nos da como un efecto diferenciador, ¿sí? Estamos dentro del manual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Por acá, ¿verdad? Visualiza mi pantalla, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, como les reiteraba, ¿verdad? Tenemos que hacer los copies, ¿verdad? Estamos en la parte de definir un plan, tenemos diseño del póster, la segmentación, el calendario, entonces la parte de los copies, por ejemplo, yo acá les voy a hacer una pequeña demostración, ¿verdad? Brevemente, porque está dentro del orden de ideas del manual, ¿verdad? ¿Cómo planificamos todo esto? Sí, esta es la parte práctica y también otra parte práctica, ¿sí? Por ejemplo, voy a colocar cómo brindar, actuar como un publicista. Permítanme, actuar como un publicista de 30 años de experiencia. De 30 años de experiencia, brindarme 15 copies para aumentar las ventas en una imprenta que ofrece servicios a una a empresas y con sus clientes. ¿Sí? Entonces, acá estamos haciendo, ¿verdad? Un análisis, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de cómo aplicamos esto, ¿sí? Entonces, la parte de los copies, es lo más complicado quizás de la parte de los anuncios publicitarios, ¿sí? Un anuncio publicitario, recuerde que es una redacción para vender algo. Yo puedo decir, quiero vender pupusas, yo digo, pupusería María José, ofreciéndote pupusas de chicharrón, de frijol con queso, visítanos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Será un gusto atenderte, ¿sí? Entonces, esa redacción se le llama un copy, ¿sí? Y es parte también de la estrategia publicitaria, ¿sí? Entonces, ese elemento o esa estrategia, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? No es algo tan complicado, pero en esta herramienta, pues nos da algunos copies. Les voy a leer uno, dice. Yo aquí le dije, mira, la herramienta, ¿verdad? Que es una herramienta gratuita de GPT, que es parte del marketing 5.0, porque muchos pueden decir, no, es que Phil Kotler no los hablaba de eso. O sea, él lo habló de esto, el uso de la tecnología, y es algo, pues, que ahorita no es una tendencia, ¿sí? Entonces, acá nos da un ejemplo de copy, dice, tu marca merece destacarse, imprime calidad, impresiona a tus clientes, ¿sí? Entonces, recuerden que estos textos son persuasivos, ¿verdad? ¿Sí?
Y es lo que vende. Otro ejemplo para la compañera, la imagen de tu empresa en cada impresión. Calidad garantizada. Éxito asegurado. ¿Okay? Dice, la primera impresión no es todo. Hazlo inolvidable con nuestra imprenta de confianza. ¿Sí? Entonces, esto evoca pues a la parte estratégica, a la parte de marketing. Y recuerden eso, ¿sí? Que las campañas publicitarias, quizás lo más complejo es diseñar la estrategia del copy o el anuncio publicitario. Adelante, compañero. Y eso pues nos puede dar una buena estrategia, ¿sí? Adelante. No, teacher, no, profe, le puedo decir, ¿verdad? Como usted quiera y se siente en confianza. Teacher, le iba a decir, profe. Bueno, profe, no, yo solo comentarle que no sé si dentro del programa nos darían como un listado de esas herramientas tan profesionales que ustedes utilizan. El Canva, básicamente, es bonito utilizarlo, ¿verdad? Pero esta herramienta que usted está aplicando está súper chiva. Sí, ahorita ya se las mandé, compártanla en el grupo, ¿sí? Entonces, recuerden que yo les he dicho algo, ¿sí? Vivan su propia experiencia, que nadie se lo cuente, que nadie se lo diga. Entonces, recuerden que aquí les voy a mandar, por ejemplo, el copy. Esto, no, perdón, este es el prompts. Este es como la instrucción que le doy a la herramienta. Esto es lo nuevo, ¿sí? Yo tengo compañeros de agencia que ahora, antes eran 50 personas, 30 personas en un equipo, ahora 5 personas hacen todo esto, ¿sí? Y recuerden, esto es como si tuvieran a todos los mejores publicistas, los ingenieros, los economistas. O sea, esto, o sea, está cambiando industrias y pues no lo digo yo, pues pueden leer las noticias. Solo esta aplicación en el primer mes llegó como a 50 o 25 millones de usuarios, imagínense. Pero ahí está el dinero, ¿sí? Ya se los mandé en el grupo. Si ustedes gustan, compartan, ¿sí? Perdón, en el chat se los mandé para que lo compartan en el grupo, ¿ok? Entonces, como les reiteraba, ¿verdad? Una campaña publicitaria, lo más yuca, lo más complejo es hacer esto, ¿sí? Que los anuncios vayan personalizados. Hay dos tipos de publicidad, una publicidad general y una publicidad específica. ¿A qué me refiero? Una publicidad es más inductiva o más detallada, específica, y otra publicidad es más deductiva, más generalista, ¿sí? Si ustedes visualizan acá, esta es una combinación. Dice, crea impacto con hoja impresa, calidad, precisión y estilo en cada detalle, ¿sí? Entonces, para la compañera que tiene la imprenta, entonces, si yo la quisiera hacer más detallada este copy para vender en las redes sociales y ponerlos en Facebook, yo podría decir, crea impacto con cada hoja de impresión desde $1 en adelante. Calidad y precisión y estilo en cada detalle. Más información, contáctanos. 2204-3000. No voy a hablar de ese número, no existe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿sí? Si ustedes visualizan como publicista, a mí me toca improvisar. A mí me toca casi que enseñar al cliente cómo se va a visualizar su anuncio sin que yo se lo haya hecho todavía, ¿sí? No sé si tienen preguntas hasta acá. Levante la mano, por favor. Andrea. Emérita, Melissa, Marvin. No. Ok, Por el entonces. momento no. Excelente, vaya. Como les menciono, ¿verdad? Aquí les estoy diseñando los pasos a paso, ¿verdad? Les estoy haciendo un condensado, ¿sí? Aquí está un poquito la información, un poquito dispersa, pero acá ya tenemos la segmentación, acá están los intereses. Adelante, compañera, con mucho gusto le ayudamos. Díganme, cuéntenme. Sí. Glenda Lisset levantó la mano. Sí, una consulta. Para eso del chat, de lo que estamos viendo, donde se sacan las frases y eso, Sí. ¿hay algún? Porque nosotros intentamos hacer el registro, pero no nos permitió, sino que de una nos bloqueó y estaba utilizando un correo Gmail. No, lo que pasa es que. Vaya, no lo haber bloqueado. Lo que pasa es que ellos tienen un sistema de autenticación un poquito diferente, que es como ir resolviendo no sé si le mandaron el código de autentificación a usted, compañero. No. Vaya, entonces, o sea, cuando usted ingresa, pero sí se pudo registrar, ¿verdad? Correcto. Sí, pero de una me bloqueó. Pero, ¿qué le dijo? O sea, ¿qué le dijo? Es que está raro el concepto. Si gusta. Escríbame y con mucho gusto yo le brindo. Ahí en el chat está mi número Okay. Bueno, está bien, para muchas gracias. guiarle, pero
Por ejemplo, lo complejo de esta herramienta es que le tiene que validar con su número de teléfono para ver que es una persona real y resolver como un pequeño acertijo de un rompecabezas, ¿sí? Entonces, a veces eso es lo que cuesta, pero si no le funcionó o el correo o se bloqueó o algo, tenemos que ver, pero sí pudo generar contraseña, me imagino, correcto, o solo registro. Solo el registro y ahí automáticamente quedamos bloqueados. Ajá, ¿intentó desde el celular o de la computadora? ¿Desde la computadora? Ok, entonces igual mándeme ahí detalladamente en un audio microlearning y yo con mucho gusto le ayudo a resolver y como le digo, o sea, no es, o sea, hay una solución para toda solución en marketing, ¿sí? Ok, Mucho muchas gusto. gracias. Ok, Profe, igual a dígame. mí me parece lo mismo. A mí me parece que error de aplicación, se ha producido una excepción del lado del cliente. Consulte la consola del navegador para obtener más información. Ok, si gusta, igual, con mucho gusto, Okay. o sea, les ayudo eso, ¿verdad? Para no seguir ahí, ¿verdad? Para no interrumpir el orden de la clase, pero yo les ayudo a Okay. resolver. Y recuerden, hay otra herramienta que se llama Perplexity, solo que esta, o sea, es un poquito, es gratis, pero, ¿sí? Es parecida, ¿sí? Solo que está un poquito limitada en algunas cosas. La pueden ocupar para mientras, ¿sí? Bueno, como les reiteraba, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en la sesión, pues, la sesión de clase número 2, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? En la sección de creación de cuenta, ya ejemplificamos cómo crear una cuenta publicitaria, algunas recomendaciones de ciberseguridad para que no les roben sus activos digitales, para que no le baneen la cuenta, ¿sí? Ahora está de moda, como les digo, a mí nadie me lo contó, me banearon mi cuenta de Twitter, de Facebook, y pues igual, ¿verdad? Al principio uno no cree, dice, no, eso nunca me va a pasar, pero de repente, pues suceden cosas, ¿verdad? Situaciones o gajes del oficio, ¿ok? Entonces, como les decía, acá estoy estructurando, ¿verdad? Lo que va a llevar un pequeño presupuesto, una pequeña segmentación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá voy a seguir estructurando. Entonces, ya definimos un presupuesto, definimos un equipo, ¿verdad? Un equipo no necesariamente tiene que ser un conjunto de personas, ¿verdad? Que estén fijos, sino que usted les puede pagar por proyecto terminado, ¿sí? Y, por ejemplo, y pueden decir, no, es que el profe dice que yo me registre y tenga mi microempresa. No, yo solo les digo que sean emprendedores, ¿sí? Y que miren esto como una oportunidad de negocio, ¿sí? La parte digital es una buena estrategia de negocio y que usted puede aprovechar significativamente, ¿sí? Entonces, ya definimos los objetivos comerciales, ¿verdad? Incluso después definimos un plan, ¿verdad? Definimos la segmentación, un calendario, esto lo pueden hacer en Excel, ¿verdad? O en Word. El póster lo pueden hacer en Canva, el copy lo pueden hacer en esta herramienta, el chat OpenAI. No es por hacerles publicidad, pero es lo que domina el mercado y no lo digo yo, pues lo dice ahí la revista, lo dicen los datos, ¿verdad? La economía del dato. Y por acá, ¿sí? Entonces vamos a la segmentación de anuncios, ¿verdad? ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos el formato, el contenido. Entonces, este formato, recuerden que tiene que tener un poquito de seguimiento o estrategia con respecto a la parte de los copies, ¿sí? Entonces, si ven acá los copies, estoy ahorita chateando con un sistema, un algoritmo, una inteligencia artificial se llama ahora, entonces ahora le voy a poner que es un CTA, ¿sí? Para los compañeros, ¿verdad? Estoy en esta área, miren, estoy sombreando, ¿sí? Entonces, un CTA es, vamos a poner en Google, ¿verdad? ¿Qué es un CTA? Para que ustedes me vayan comprendiendo, ¿verdad? Estos tecnicismos, ¿verdad? Recuerden que si usted quiere aprenderse todo esto de memoria, tiene que repasarlo, dialogarlo, consensuarlo, debatirlo con personas que entiendan esto, ¿sí? O les gusta. A mí, como les digo, estos tecnicismos, ahorita, por ejemplo, me he puesto una meta, aprender tecnicismos de programación, que son cosas súper complejas, pero son bien divertidas, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien dice, hey, mira, tírame el from, fíjate que hacemos un pull request, mira el endpoint, mira el request, no me contestó, vamos a hacer un trigger, o sea, la gente se queda viendo, ¿y qué me está hablando, verdad? Entonces, no es algo difícil, sino que a veces aprenderse ese tecnicismo, de tanto repetirlo, se le va quedando a uno. Entonces, esto es igual en marketing, en la parte de Facebook y sus herramientas. Un CTA
esto específicamente es en marketing, es el call to action, ¿sí? Es el llamado a la acción, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, pupusería José Roberto Quiñones, ubicada en Santa Tecla. Llámanos al 22-44-3000. Será un gusto atenderte. Entonces, esa simulación que les estoy haciendo, el CTA es el llamado a la acción para que la gente llame a ese número de teléfono, ¿sí? Para que la gente me contacte, para que las personas se den cuenta que yo existo en el mercado, ¿sí? Entonces, la pupusería, en términos prácticos, ¿sí? Yo sé que le gustan las pupusas. Entonces, ¿cómo dice las pupusas, la señora de las pupusas? ¿Lo quiere para comer o para llevar aquí? ¿Me va a pagar con billete o me paga con moneda? ¿Va a querer documento, crédito fiscal o va a querer factura? Entonces, el CTA es como cerrar la venta, ¿sí? Como que la gente me vuelva a contactar o que la gente tome decisión, ¿sí? Entonces, si yo estoy vendiendo camisas, por ejemplo, en la calle de San Salvador, en el centro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un CTA o un llamado a la acción es corazón, se le echa en una bolsita. Ah, sí, con mucho gusto. Entonces, ella me aceleró el proceso, ¿sí? Fue parte de mi estrategia, ¿sí? Pero, como le digo, cuando alguien me dice, profesor, ¿dónde puedo aprender marketing? Le digo, andate a un mercado a las 5 de la mañana. Esa gente tiene un marketing poderoso, le digo. ¿Sí? Un supermercado o un mercado, cualquiera de los dos, ¿sí? Si usted vive en el área rural, en una comunidad o el área urbana, vaya a ver el marketing, ¿sí? Entonces, en el centro, cuando uno va pasando, ¿verdad? Corazón bello. Entonces, hasta ocupan una argumentación, una retórica interesante. Y, como les digo, no estamos hablando de anuncios publicitarios, estamos hablando de. ¿Sí? Estamos hablando de segmentación. Esas personas ocupan intuitivamente su mente, su conciencia en el perfecto discernimiento digital para atraerlos, ¿sí? Entonces, esas personas, ¿verdad? Imagínense que hacen marketing de una manera sencilla. De una manera, ellos no saben que existe Phil Kotler, pero saben que van a humanizar la marca con decirle corazoncito, amor bello, mire mi niño, o sea, mi niña. Entonces, eso ustedes lo pueden aprender, ¿sí? Y tenemos que ser observadores, maestros del discernimiento de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? Y este manual, recuerden que está en su usuario, ¿sí? Para que ustedes lo puedan leer, repasar, retomar, y recuerden que también hay una evaluación o laboratorio semanal, ¿sí? Eso, como les menciono, ¿verdad? Es importante, ¿sí? Y ahora, ¿verdad? Porque el profe tiene que dar el ejemplo, ¿sí? Entonces, acá vamos a continuar, ¿verdad? Con el ejemplo, el quinto paso, ¿sí? El quinto paso, ¿verdad? Es ejecutar campaña y medirla, ¿sí? Entonces, recuerden que hacer una campaña publicitaria es hacer una suposición, ¿sí? Cuando alguien me dice, Juan, usted me garantiza el 50% de ingresos de 10 mil dólares para la inversión que estoy haciendo, depende, le digo, ¿sí? Yo digo, ya tenés un plan de negocio establecido, ya sabes quiénes son tus clientes, ya sabes quiénes son los que te compran, ya sabes tú, ¿tenés algún documento que sustente esto? No. Entonces, yo les digo, yo no voy a hacer milagro, ¿sí? Yo les soy sincero, les soy franco en la comunicación, yo les digo, lo que vamos a hacer es una experimentación, vamos a testear el mercado, una suposición, una hipótesis de comercialización, ¿ok? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque a ustedes les van a decir, deme resultado, yo no sé, yo estoy pagando para eso. Entonces, recuerden que marketing, la parte de negocio, es el arte de
argumentar. Los mejores argumentos ganan, pero también los mejores datos, ¿sí? O analizar los mejores datos. Entonces, yo les digo, si usted no tiene todo eso claro, yo no puedo, o sea, dar resultados, o sea, tan exactos. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en agencia o para agencias de publicidad y ellos tenían claro todos esos datos. O sea, toditos, mira, acá colocamos tanto cuatro ceros de presupuesto, cinco ceros, dos ceros y recuperamos tanto. Entonces, ellos tenían datos. Entonces, pero si usted está trabajando o va a trabajar para un cliente nuevo, o esa es la idea, que trabaje para clientes, haga esas preguntas, ¿sí? Nunca se deje como así, que no se deje de verdad, quedar ahí, ¿verdad? En esa situación, ¿sí? Entonces, si alguien le da todos esos elementos, le digo, mire, vamos a experimentar, pero por lo general la rentabilidad puede variar entre un 5, un 10%, un 20%, ¿qué quiere decir? Que vamos a recuperar la inversión, ¿sí? Entonces, como les decía, el profe tiene que dar el ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto lo voy a convertir a copy, ¿sí? ¿Ok? Entonces, le voy a decir, ¿verdad? A los ejemplos de copies, a los ejemplos de copies anteriores, a incluir un CTA para que un CTA por cada uno y que nos generen ingresos y un cierre de ventas efectivo. Ok, vamos a ver que acá me está agregando la parte de para cerrar la venta, ¿sí? Recuerden que esta es una herramienta de las más nuevas y esto que las nuevas no se imaginan, va a poder chatear con PDFs, chatear con imágenes, chatear con, entonces incluso un contador está haciendo en otro país, vea, un amigo mío está haciendo cómo chatear con sus estados financieros y la gente, ¿y esto cómo se hace? Y esto es ciencia, es ingeniería, no es magia, les digo, ¿ok? Entonces, si ustedes miran, aquí está el CTA, miren, acá tenemos el plan, ¿verdad? Esta es la teoría, ¿verdad? Recuerden que yo les dije, mis clases son interactivas, son prácticas, porque quiero que nos llevemos eso, ¿sí? Entonces, esto, estamos acá, miren, enlace y seguimiento, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos el llamado a la acción, entonces, acá, esta es teoría, esta es planificación y este es la práctica, ¿sí? ¿Cómo usted va a planificar? Y coloqué el ejemplo de la compañera de la imprenta, ¿sí? Dice, tu marca merece destacarse. Imprime calidad, impresiona a tus clientes, solicita una cotización y ahora haz que tu marca brille en el mercado. Y puede poner un enlace de Google, ¿sí? Dice la otra, la imagen de tu empresa en cada impresión. Calidad garantizada, éxito asegurado. Contacta hoy para materializar tu visión. Algunos no mucho convencen, pero con su filtro de discernimiento va a tener un resultado por causa y efecto, así como decía Isaac Newton, ¿ok? La primera impresión lo es todo. Haz inolvidable con nuestra imprenta de confianza. Solicita una muestra gratuita y convence, ¿sí? Entonces, estos son los famosos llamados a la acción, ¿verdad? ¿Sí? O los CTA, ¿sí? Entonces, esto igual, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco. Ahorita estamos calentando motores, no los quiero empachar de tanto conocimiento, pero recuerden eso, ¿sí? Que ahora lo que está de moda es cómo argumentamos, ¿sí? Las mejores argumentaciones en marketing. Todo esto que nos hace, y por ejemplo, recuerden que esta herramienta, el único límite está en su mente, en sus creencias, en su imaginación. Y le voy a poner, ¿quién me dice una canción que sea famosa? Vamos a hacerles una imitación, ¿verdad? Para hacer, le voy a hacer una reingeniería visual, creativa, de marketing, ¿ok? ¿Quién me dice qué canción le gusta? Ajá. Levante la mano, Karina. ¿Qué canción le gusta? Cuénteme. Me gustan varias. Dígame, solo una, ¿verdad? Para hacer la simulación de marketing. ¿En español o en inglés? Como sea, no sea lo que a usted le guste, ¿sí? De zombie.
Con esto, espera, vamos a ver, con estos copies. Escríbame el nombre del artista o la canción. David Guetta. Vamos. Zombie. Vamos a hacer una canción. Mire, esto es el poder de marketing. No lo digo yo, lo dice la ingeniería. Va, con estos copies, vamos a ver, son 15 copies o 15 redacciones publicitarias, ¿sí? Hacer una canción de David Guetta. Así es, Guetta. Así se escribe. Sí, Guetta. Ajá, Guetta. Va. Ajá. Es al estilo zombie con Z. Va. ¿En inglés o en español? En inglés. No hay en español. También. Zombie. Así es, vean. Zombie de burro y E. Correcto. Sí. Vale. Entonces, esto es una sorpresa, ¿verdad? ¿Sí? Para que ustedes miren. Ojalá que note lo que queremos, ¿sí? Miren. Nos da una canción, imagínense. Y las personas dicen, no, es que eso no se puede. ¿Sí? Dice. Dice. Vamos a ver. Dice. Espero que te inspire si deseas una versión en español o alguno. Estaré encantado de ayudar, ¿sí? Vale, díganme, ¿es creativo o no? ¿El mejor publicista? Mira. Definitivamente. Va, ¿puede inglés usted? Are you speaking English? Nari, nari. Ajá. You made the front where the shadow creep. They whisper right from the endless sleep. ¿Cómo sería ya con música? O sea, ¿cómo? ¿Con estilo? No sé, tendría que tener pista. Ajá. Vale, pero el punto es el siguiente. Si ustedes miran, esto que les estoy hablando en el manual, el llamado a la acción, el anuncio, el enlace de seguimiento, la segmentación, una canción va dirigida para un segmento en específico. Por ejemplo, la conversión, el reconocimiento de la marca, la campaña, ¿se traduce en esto? ¿Ya? Va. ¿Qué le pareció, compañera, la clase? Cuénteme. Súper bien. ¿Sí? Interesante, realmente esta herramienta no la conocía. Sí, y como les digo, esto ya tiene un año y medio en el mercado, pero es lo que está Súper cambiando la bien. Industria. Sí, O yo sea, tengo que pasar todos los días los copies. Sí, para que la cante ahí, ¿verdad? Toda la canción me se recuerda. Ah, el profe, ¿verdad? El que anda de rosado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto es creatividad, ¿sí? Esto es marketing. Muchas personas dicen, ah, me voy a decir, ah, es que el profe, a ver qué nos está enseñando, ¿sí? El prompt, sí, ahorita le mando el prompt, dice. Entonces, recuerden que esto lleva como una coherencia, ¿verdad? Entonces, pero recuerden, yo les digo, no crean todo lo que dice la herramienta, ¿sí? Sean analíticos, sean, o sea, hagan, digamos, prueben, ¿sí? Ahorita se los voy a enviar. Entonces, este es el detalle, ¿sí? Ahora ustedes ya, digamos, tienen que salir al mercado con las mejores herramientas digitales, las mejores campañas. Aquí puede analizar, por ejemplo, una campaña publicitaria, le da los números y le da algunos argumentos, pero recuerde que este tiene que pasar el filtro de su conocimiento o su discernimiento digital. Y si acá podemos hacer una canción con 15 copies, ¿sí? Imagínense qué otras cosas podemos hacer. Podemos hacer análisis, incluso la nueva versión, esta es la gratuita, la de Choto, la que no nos alcanza para la de pago todavía, pero en la de pago, usted toma la foto a la pregunta y le procesa todo, imagínense eso. Le hace una página web también, y eso a alguna Pues persona más todavía. Le da miedo, ¿sí? Dice, ¿y esto qué? ¿Y por qué? Y empiezan. Entonces, esta es la tecnología, ¿sí? Y diga que esto ahorita todavía no está desarrollada al máximo la herramienta. Están testeando el mercado todavía, ¿sí? Y ahora, como digo, mis amigos de corporaciones, empresas nacionales, startups, todo, o sea, todo le pasan un filtro por acá. Solo la información confidencial no va, porque como esto aprende automáticamente, eso no, ¿sí? Pero el punto es cómo hacemos dinero, ¿sí? ¿Cómo multiplicamos? O sea, esta es la teoría de montar una campaña. Aquí vimos el proceso sistémico para hacerlo. Vimos también las buenas prácticas de ciberseguridad, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, compañera Alejandra Elizabeth, ¿nos escucha? ¿Puede activar su micrófono? Cuéntenos, ¿qué le pareció la clase?
queríamos la atención, ¿cómo hacemos dinero? ¿O cómo lo llevamos en la práctica con las herramientas de Facebook? ¿Sí? La verdad que me gustó mucho la información, pero estoy como anonadada de tantas cosas en Sí. cuanto a la teoría de aprender, ajá. Pero la verdad que me gustó. Y pues aún no he creado la cuenta, pero espero ya mañana crearla para ya ver, pues, por mí misma, pues, cómo es la aplicación. Pero Sí. me gustó, la verdad que es súper práctico. Sí, como les digo, lo que usted va a ver, o sea, usted puede ver un manual bien bonito, puede ver el tecnicismo, pero yo siempre me decían los compañeros publicistas en la universidad, la práctica, veamos la práctica, cómo tiramos esto al mercado, cómo validamos, cómo negociamos, cómo vamos a cobrar, ¿sí? Ok. Gabriela Alvarado, puede activar su micrófono, compañera, ¿qué le pareció la clase? ¿Qué aprendió nuevo? ¿Cómo vamos a hacer pistillo, verdad? Con esto, mire. Money, money, ¿sí? Buenas noches. La verdad que me parece muy, muy interesante. Yo había recibido un curso de marketing, pero creo que este sería el complemento para lo que yo estoy trabajando también propio. Sí. ¿De qué es emprendimiento o trabajo, compañero? Yo trabajo en un bufete de abogados y aparte tengo un pequeño emprendimiento que doy marketing a los pequeños emprendedores. Qué chivo, qué chivo. ¿Es colaborador, colaboradora jurídica o notaria? Sí, no, colaboradora jurídica. Vaya, entonces imagínese, yo tengo una amiga abogada. Vaya, imagínese que ahora usted le puede decir, decime de todo esto, cuáles son los pros y los contras. Decime cuáles son la vacío o la deficiencia en este contrato. ¿Sí? Entonces, ya hay herramientas de esto. ¿Sí? Esto diga que es poquito, ¿verdad? Comparado con todo lo que hay en el mercado. Puede chatear con un PDF. ¿Sí? Y se puede. Gracias. Ok. Gracias. Excelente, muchas gracias. Compañera Giselle Maricruz Castro, buenas noches, un gusto Buenas noches. saludarle. Cuénteme qué aprendió, qué se lleva en el cuaderno de saberes, ¿verdad? Yo sé que ahí estuvo anotando, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, es mi primera vez que marketing, pero anteriormente solo subieron los productos, ya que estuve trabajando en Tigo y en Claro. Y pues ya había comenzado a subir un producto. Y pues esta app que nos enseñó ahorita, pues es algo nuevo para mí, la verdad. Y sí, ya la tengo registrada y todo, y pues me ha parecido bastante. Ok. Sí. Ok, excelente. ¿Alguna pregunta? ¿Puede levantar la mano? Ok. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Pero no está la clase, no está con la plataforma. Sí. La plataforma de los videos que nos están saliendo, pero nos salió en inglés, no sé. Sí, con respecto a eso, nuestro equipo técnico de inglés corporativo va, ahí van las clases, ¿sí? Estas sesiones que se están grabando, ¿sí? Entonces, para que usted la vuelva a repasar, si usted dice, no sé, me quedé como en algún concepto, ¿sí? Usted lo puede volver a repasar, lo anota, lo investiga. Entonces, ahí van las sesiones de estos videos, ¿sí? Grabado. Sí, bueno, yo la plataforma ya la terminé en la primera sesión. Ok, entonces, va bien, compañera, le felicito ahí, ¿verdad? ¿Sí? Gracias. Ok, adelante, compañero Javier. Sí, buenas noches. Yo Buenas tenía noches. una consulta. Fíjense que yo había utilizado unas aplicaciones también para crear, digamos, imágenes, ¿verdad? Para publicidad también. Sí. Pero en Facebook me bloqueó esas imágenes que había creado. O sea, me bloqueó las cuentas de o las páginas de que tenía de en Facebook también, ¿verdad? Entonces, no sé por qué me la bloqueó, tuve que desbloquear después las páginas que tenía. Me imagino yo que quizás es porque no compré en las aplicaciones, también da una opción gratuita, pero también una opción que hay que comprar, una membresía para crear las imágenes publicitarias. Sí, lo creó en Stable Diffusion, compañero, u otra plataforma, en Bar.
No, las creé, tenía unas, tengo unas que se llaman, bueno, en Canva, en InShot y una en Photoshop. Ah, ok. Entonces ahí tenemos que ver la parte de derechos de autor, ¿va? Es muy probable si usted está ocupando una imagen que tiene derechos de autor, se la van a bloquear, igual una música, un video, un contenido, se lo va a bloquear el algoritmo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la recomendación es que, por ejemplo, ocupe imágenes de uso libre, ¿sí? Así se llama el concepto técnico, imágenes de uso libre, lo puede anotar. Y hay páginas como pexels.com, ¿verdad? Pexels. Pexel.com, ahí puede encontrar mucho material que lo puede reutilizar y no lo van a bloquear, ¿sí? A veces pasa eso, pero tenemos que tener esa prudencia o esa precaución, ¿sí? Sí, correcto. También otra consulta. A mí no me aparecen el material de ayer, solo una página logré. Me aparece, no sé si está todo el material que usted explicó ayer. Sí, está todo. Si gusta, permítanme. Quiero ver. Sí, está todo el material. Entonces, en el usuario, ¿verdad? Está lo que es el manual del que yo lo estoy transmitiendo, el que yo les estoy explicando. Ahí está ese manual, ¿sí? Entonces, por cualquier cosa, igual, ¿verdad? Usted tiene acceso a su usuario, ¿verdad? Normal. Sí. Ok. Entonces, ahí hay una parte donde dice manual de usuario. Ahí solo le sale una página, dice. Correcto. Sí, solo una página. De verdad. Sí, Vaya. solo esta pude imprimir porque solo esta me aparecía la primerita. Ajá. Sí, aquí lo mandó la compañera, ¿verdad? Ahí lo mandó en el grupo, entonces ya solucionó, ¿verdad? Si es que yo no lo tengo a la mano porque lo estaba ocupando desde otro lugar, ¿sí? Okay. ¿Mm? Gracias. Ok. Bueno, con eso finalizamos, nos pasamos unos minutitos, pero es importante hacer esas aclaraciones, ¿sí? Bueno, entonces, en nombre de nuestro centro de formación inglés corporativo, pues le agradecemos su confianza, su comprensión, su entendimiento. Igual hacerles recordatorio, pues que se mantengan activos. Recuerden que INSAFOR está financiando este curso para que ustedes mejoren sus habilidades técnicas, mejoren pues sus negocios, sus proyectos y también mejoren pues si usted trabaja en un empleo fijo, ¿verdad? O un empleo, ¿verdad? Remunerado, pues pueda alcanzar sus nuevos objetivos, ¿sí? Así que pase buenas noches y seguimos en comunicación y esperamos mañana en otra interesante clase, ¿sí? Nos Buenas vemos. noches, Leo. Hasta la Buenas próxima. noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Gracias.